Hello my beauties, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a este nuevo video Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Danuska Fernández Arroba de Galas Beauty Studio a través de Instagram y TikTok Si aún no me siguen por allá, les invito a que lo hagan para que no se vayan a perder nada de mi contenido Que va a estar súper genial En esta oportunidad les quiero mostrar cómo preparar la piel antes de maquillar Comencé con una crema limpiadora. Ya mi modelo previamente tenía su rostro limpio. Pero para realizar un mejor trabajo, pues volvemos a cerciorarnos de que esté todo debidamente limpio. Ok. Comencé colocando una cremita desmaquillante. Retiré con una toallita desmaquillante. Y agua. Y ahora estoy colocándole una crema hidratante para que la piel se vea súper linda. Súper hidratada. Con masajitos ascendentes. Recuerden que todo tiene que ser súper suave. y ahora voy a tonificar la piel en esta oportunidad coloque un agua de rosas y pasamos a hidratar los labios es sumamente importante que hidratemos nuestros labios antes de maquillarlos esto es un contorno de ojos voy a aplicarlo en la parte de abajo de nuestros ojitos para hidratar toda esa zona que es una de las zonas más importantes y lo que quede eh, en el dedito lo vamos a colocar por la parte de arriba en nuestro barbado que también es súper importante que hidrateamos esa zona voy a colocar este serum también para hidratar y revitalizar la piel con masajitos super suaves ascendentes para que se adhiera el serum a la piel. Damos masajitos hasta que sentamos que está completamente absorbido el producto en la piel. Estoy colocando este contorno de ojos solamente en la parte de arriba en nuestro párpado móvil para tener una doble hidratación, porque vamos a trabajar bastante ese párpado, y ahora comencé a aplicarle una base un poquito más oscura del que el tono de su piel para poderles enseñar una de las tendencias 2023 que perfectamente podemos llegar al tono de nuestra piel si no tenemos una base de este tono. Por ejemplo, aquí estoy aplicando una base, un tono más oscuro que el de su piel y ahora solamente con los correctores podemos llegar a la tonalidad correcta, aplicándolo en las áreas que se necesita difuminamos, recuerden que siempre todo a toquecitos y ahora vamos con el corrector me gusta aplicarlo de la siguiente forma en estas partes lo aplico también para poder llegar a la tonalidad correcta de la piel de mi modelo este es un tono para Neutralizar, que lo voy a combinar con un tono de corrector más claro. Ya van a ver el efecto tan precioso que queda en la piel. Ahora estoy colocando el corrector que es un tono más claro que el que previamente habíamos aplicado, como pueden ver. Y me encanta porque llega al tono exacto de la piel de mi modelo. Estoy colocando un poquito de fijador. En esta oportunidad utilicé el de mi familia de Fablox. Y comenzamos a difuminar todo el corrector que previamente colocamos sin tocar las zonas de los contornos y miren cómo sucede la magia es precioso ahora voy a volver a contornear el rostro con un contorno en crema en realidad este es más como un bronzer Ok, pero es demasiado precioso porque no es ni naranja ni grisáceo. Entonces da el tono adecuado para las pieles morenas, como la de mi modelo. Y miren lo precioso que se ve: resalta exactamente lo que queremos. A toquecitos. Y vamos luego a difuminar con una esponjita. Aquí estoy realizando el contorno de la nariz. Aunque mi modelo tiene la nariz súper respingadita y pequeña, pues me encanta darle ese aire de finura a la nariz siempre. Difuminamos, difuminamos a toquecitos. Me gusta también colocar un poquito aquí abajito del labio como para hacerle una sombrita al mismo allí. Y también me gusta colocar un poquito por el final del ojito para elevarlo. Que tenga un efecto lifting súper lindo. Y ahora sí vamos a difuminar a toquecitos con la esponjita o Bill Blender. Toquecitos, toquecitos. Recuerden que es muy importante nada de arrastrar, sino toquecitos. Como pueden ver que lo estoy realizando. Estoy colocando un poquito de un corrector más claro en el puentecito o en el huesito de la nariz para que ustedes vean el efecto que deja miren cuando mi modelo voltea la nariz tan preciosa que se le ve igualmente que el resto del rostro voy a comenzar a fijar o a sellar sellamos sellamos a toquecitos todas las partes donde colocamos el corrector más claro sin tocar el área del contorno porque vamos a sellarlo luego con un tono adecuado para él miren qué preciosa se ve esa piel Recuerden que siempre es importante que lo hagan a toquecitos. Siempre le pido a mi modelo que mire hacia arriba, pues así evitamos crear líneas de expresión. Ahora estoy sellando el resto del rostro con polvo compacto. A los laditos de la nariz, en el puentecito de la nariz, frente mentón y debajo de los pómulos. Sin tocar el área de contorno. Ahora sí, vamos con el contorno. Una de mis partes favoritas. Aplicamos en toda el área a toquecitos y miren qué preciosidad. Yo elegí mezclar un bronzer o contorno, shimmer, que son los que son así un poquito brillantes, junto con uno mate. Y miren el resultado tan precioso que queda en este maquillaje. Recuerden comentar, dejar su like, compartir y suscribirse. Les envío muchos saludos, besos y abrazos a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en un próximo video. 嗯。Mm hmm.